Hola amigos, bienvenidos al tutorial acerca del programa Row Therapy. Vamos a continuar en este tutorial estudiando las opciones, diferentes opciones del menú Exposición. Hay unas cosas que no dije en anteriores tutoriales y que me gustaría remarcar. Bien, aquí cuando vemos por primera vez, abrimos la lista de fotos en Row Therapy, nos muestra lo que son las imágenes en JPG que están incrustadas en el archivo RAW. Y una vez lo hemos abierto y trabajamos en el archivo RAW, lo que hace cuando hemos trabajado es ponernos esta marca. Con esto podemos saber si una foto hemos estado trabajando en ella o no. Esto no lo había dicho en anteriores comentarios. Después, otra cosa que me gustaría recalcar es que hay en este programa hay muchas opciones, entonces no es necesario en una foto, ni mucho menos, utilizarlas todas. Hay que utilizar simplemente aquellas opciones que nos van a mejorar o aportar algún valor a la foto. Y sobre todo, pues, recordaros que cuando se hace la foto es en el momento de la toma, no es después en el ordenador. Por lo tanto, una foto bien hecha requerirá muy pocos ajustes. El ajuste es para salvar cosas que han salido mal, pero en fin, nos hemos de esforzar en hacer la toma bien. Bueno, dicho todo esto, pues pasamos a lo que sería el tutorial de hoy. Bien, vemos aquí, habíamos visto que en exposición había una opción que era la compresión luces altas, que lo que hacía era tirarnos hacia la izquierda los valores de altas luces del histograma. Entonces con estos a veces se pierden detalles en las zonas de luces y hay una herramienta para tratar de corregir esto, que es la recuperación de luces altas. La recuperación de luces altas, para que funcione, hay que haber activado previamente lo que es la compresión de las luces altas, y lo que hace es reconstruir las zonas quemadas a partir del el entorno, de lo que tiene el entorno. Entonces lo activamos y vemos que tiene diferentes formas de trabajar. Una de ellas es recuperando la luminancia, que recupera las luces altas dándoles un tono gris con mayor o menor fortuna. La otra es la superposición de CLAP, que reduce el canal de luminancia y después restaura los colores. Tenemos otro que es el de propagación de color, que es el más potente, coge los colores adyacentes y nos podemos encontrar con que nos dé colores incorrectos. Y el último es el de mezcla, que toma los valores de posiciones más cercanos. A mí el de mezcla es el que más quizá me gusta. Aquí el efecto no se ha podido ver, o no se podrá ver posiblemente en la pantalla, pero en las zonas que estaban cerca de una zona oscura, le ha dado un tono azulado que recuerda bastante al tono del cielo en un día nublado. Aquí, recuperación de luminancia, vemos que se pierde. A ver, voy a hacerlo otra vez, quizá haciendo un poco más grande, aunque quede pixelado. Fijaros aquí en la zona esta. ¿Y veis? O sea, el tema de la recuperación de las luces es un tema delicado y que, bueno, tiene sus algoritmos que trabajan con mayor o menor fortuna. Por eso os digo que hay que hacer las cosas bien desde el principio, al tomar la foto. Otra de las herramientas que tiene es esta de sombras y luces altas, que influencia independientemente a las sombras y a las luces. Para trabajarlo lo hemos de activar, porque si no, evidentemente no se activa, ahí no trabaja, y le podríamos dar aquí a alta calidad. Entonces esto consume muchísima más memoria y sería muchísimo más lento el trabajo. En principio, para los resultados nuestros, pues yo creo que sin darle a esta alta calidad podemos trabajar. Bien, las luces altas
Lo que hace es que las zonas brillantes nos las hace menos brillantes. Y entonces el ancho tonal es la fuerza que tendrá esta herramienta. Vamos a ver aquí. Fijaros en esto, que es una zona bastante significativa. ¿Veis? Lo va convirtiendo menos brillante. Vamos a ver al principio cómo estaba. Tenemos un valor de 100. El valor, estoy mirando el valor de la luminancia aquí. Y ahora vemos, sigue siendo 100. Vamos a ver si veis cómo aquí ya ha bajado. Aquí en el valor máximo sigue siendo 100, pero aquí nos ha bajado un poco el valor. O sea, todas estas herramientas son un poco difíciles de trabajar y los resultados tampoco son tan espectaculares como podíamos esperar. Son resultados útiles. Y las sombras, pues ocurre lo mismo. El ancho tonal nos indica la fuerza de corrección que tiene la herramienta y conforme le vamos dando aquí, veremos que nos va bajando el nivel de sombras. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Veis cómo en el histograma se ha ido desplazando hacia la derecha, hacia la zona de luz. Bien. Bueno, quizás si lo hacemos un poco más alejado, entonces controlaremos mejor. Las luces altas debilitan las luces altas. Veis cómo se torna aquí gris la zona de luz. Y con las sombras, conforme le vamos dando, fijaros en las hojas que cambian. El contraste local, pues tenemos lo mismo. Nos cambia el contraste en zonas próximas, las zonas que están una junto al otro, pero no nos cambia el contraste total de la fotografía. El radio también nos da la fuerza, digamos, la influencia que tiene en las sombras y en las luces. A mayor número de radio, pues mayor efecto tendrá, mayor fuerza tendrá este efecto. Vamos a ver cómo nos afecta el contraste local. Esto suele ser bueno para efectos o para días neblinosos que tengan un poco de niebla, pues entonces parece que como si despejara un poco la niebla. Vamos a fijarnos aquí. Vamos subiendo el contraste. ¿Veis cómo las flores varían? El contraste entre las flores, incluso los detalles de la textura de la mesa. Y aquí esto está mucho más desvaído y al hacer esto, al subirlo, se nos refuerzan los valores de contraste local, tanto en la mesa como en las hojas o los pétalos de las flores. También lo vemos aquí en la cucharilla, nos fijamos. Ahora un momento, aquí. ¿Veis la cucharilla cómo está? Entonces, al aumentar el contraste local, se nos aumenta y nos da una textura mucho mejor de los reflejos en la cuchara. Lo siguiente que tenemos es el mapeo de tonos. El mapeo de tonos ajusta el contraste global de toda la imagen. Vamos a hacerla así un poco más pequeña, que se vea. Recordad aquí, el contraste local solamente es el contraste en pequeñas zonas adyacentes. El mapeo de tonos nos dará o nos variará el contraste global. Nos encontramos lo mismo, tenemos que activar y aquí la intensidad es la fuerza. Veis que simplemente de activarlo ha variado un montón. La fuerza que le damos al efecto de contraste.
Esto va variando según lo pongamos. El efecto es un poco muy fuerte, diríamos. Por lo tanto, hay que usarlo con cuidado. Vamos a ponerlo como estaba y en todo caso lo subimos un poquito aquí. Parada en los bordes. Le indicamos que tome como borde un cambio de iluminación. Entonces, esto es lo que nos coge él para delimitar el contraste. La escala es la diferencia entre el contraste local o global. O sea, cuanto mayor es la escala, más ancho debe ser un detalle para ser potenciado. Es decir, los pequeños detalles, si la escala es pequeña, no los, o sea, los variará. En cambio, si la escala es mayor, necesita que haya que la diferencia o el detalle que queramos hacer tenga que ser más ancho para poder diferenciarlos. Esto nos afectará todo él, porque cualquier pequeña diferencia nos la le aplicará el mapeo de tonos. Y en cambio, en la escala aquí tiene que ser los que tengan poca diferencia, no nos los tocará y solamente nos potenciará aquellos que son con una diferencia de contraste mayor. Y las iteraciones de reponderación es el número de iteraciones que hace. Normalmente, pues bueno, pues a cero no repite el proceso y ya puede ir bien. Si vemos que se nos producen halos o se nos producen tintas planas, entonces podemos subirlo para evitar que nos dé estas tintas planas o estos halos. Bueno, pues entonces hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os sirva para algo y nos vemos en próximos tutoriales. Muchas gracias por haber visto el tutorial. Hasta pronto.